Los jardines de la Casa Blanca volvieron a llenarse de niños con sus mejores galas que no querían perderse el célebre Easter Egg Roll. Esta vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, se encargaron, bajo un cielo gris y amenazante, de dar continuidad a la histórica tradición que ya cumple 144 años y mediante la cual los mandatarios abren los lunes de Pascua los jardines de la Casa Blanca para que los menores busquen huevos pintados de colores y luego los empujen hasta una línea de meta con la ayuda de una cuchara de madera. «Mi trabajo es evitar que llueva durante otros 2 minutos», bromeó el mandatario al dar la bienvenida a los menores desde el balcón del pórtico sur de la residencia presidencial, escoltado por 2 animadores disfrazados de conejos de Pascua. El presidente lucía sonriente y sin mascarilla en una jornada especial para él, ya que por fin podía estrenarse en el Easter Egg Roll, un evento que fue cancelado por el coronavirus en 2020, último año de la presidencia de Donald Trump, y en 2021, el primero de Biden. A pesar de los recientes contagios de COVID en el entorno del mandatario, incluido el de su portavoz Jim Psaki, la Casa Blanca ha recuperado los grandes eventos, ya que Biden quiere volver a mezclarse con multitudes, uno de los aspectos que más disfruta de su vida política.